Ah, no, ya soy yo. Esta la metiendo. ¿Sabes qué le expliqué yo qué? ¿Sabes qué le expliqué? Que me pusiera una entera, me pusiera tres pies, me pusiera dos. Y si quería uno, para que le quedara. Pero no, él quiere eso. Le quedaba la junta bien alineada ahí. No, le quedaba más bonito. Sí. Le quedaba más bonito, pero ¿cómo? Uy, cabe mi troca, cabalita.
Thank you.
Report. Voy a salir en el YouTube todo de julio. Sí. Eso. Va a ser internacional. Internacional. Se fue vendiendo una dominicana conmigo rápido. Oka Construction, señora. Oka Construction. Desde Honduras. Para el mundo. Para el mundo. Exacto. Internacionalmente. ¿Qué usted tiene que decirle, Oka, a la gente suya de allá de Honduras? Dígame. Ah. Aquí estamos recogiendo este caso de dinero. Pero me voy para acá, Oka. Señores, se ve la instalación de aquí del piso laminado. Se ve que es sencillo, pero tiene su truco, señores. Recuerden el lema: difícil, pero no imposible. Mire, siempre recuerden cortar con la escuadra para que le quede bien el corte. No pueden coger presión con este piso, señores, porque si cogen presión, lo sencillo se complica. Recuerden que todo el mundo tiene su forma de trabajar, porque uno lo haga de una forma, no es que está incorrecto, sino que todo el mundo tiene su propio estilo en su trabajo. Entonces, cuando se encuentran dos gente que saben, uno con un estilo correcto y el otro con un estilo también correcto, a veces no llegan a la misma conclusión. O a veces llegan, pero no se entienden. Así que, ustedes saben. Pero en sí, no hay tanta ciencia para instalar este piso. Ustedes ven este video y se pueden, echando para desaprender, lo pueden instalar. Dañarán dos piezas, tres, pero a las dos cajas ya te lo instalan. Ustedes ven que es un macho y hembra, van engrampados, una pieza con la otra. Si la pieza no va ahí, nadie la entra, solamente es rota. Pero si va ahí, con paciencia, ustedes lo pueden engrampar las dos piezas. Encajan perfectamente. Ustedes ven que aquí la pieza está encalonada, están trabadas las piezas, ustedes ven el piso trabado. Pero eso es la opción de ustedes, le instalan trabado o no, pero así se ve mejor el piso. Vamos a seguir con la instalación. Thank you.
todas estas habitaciones se le va a instalar ese piso. Tiene un piso de madera, se le instala el plástico que ustedes ven y después se le instala el piso. Todo va instalado. Mire, ya ahí terminamos ese piso. Los pisos son un poco complicados cuando toca uno hacer cosas así, que tiene que pasar un tubo o este tipo de transición. Mire, que usted pase por la puerta y que no se ve el piso. ¿Sabe? Eso es un punto crítico para uno. ¿Te ven cómo el piso se ve metido dentro del marco? Ahí que se pone un poco complicado porque tiene que cortar la pieza y unirse bien perfectamente en el centro. Miren, a veces los laterales no es uniforme. Usted ve cómo va quedando porque son muros. Pero, miren, los laterales, como se ve el piso, perfectamente. Ven. Aquí hubo uno que está moviendo equipo para poder ir a trabajar. Aquí se pone un poquito complicado. Y aquí también se pone un poco complicado para meter esta última pieza. Ven. ¿Te ven cómo queda el piso? Que usted se ve la terminación, que se ve debajo. ¿Sí? Se ve debajo. Entonces, por ejemplo, esa pieza, esa es una sola pieza, vean. Ahí vean. Se metió, se ve metida adentro, que viene de allá. ¿Te ven? Que se cortó esa parte de la pieza. Entonces, después para meter esta última pieza también se nota un poquito complicado, porque entonces que tienen que inclinarla para poder entrarla, pero uno con su truco lo va adquiriendo, transcurso va trabajando, pero después el piso bien bonito, depende del color, ven, ve cómo se ve la terminación, excelente, todo lo instalamos ya, todo se ve, man, todo está instalado, ahora lo que le falta es ponerle esta moldura, ven. ¿Qué tipo de moldura se le pone el piso? Vamos a mostrarle. Ustedes ven aquí, está el piso, falta la moldura. Esta es la moldura, este va el chimón, que es ese que está ahí. Va puesto aquí. Vamos a mostrarle cómo se pone. Bien, aquí ya está colocado. Que quede la terminación al piso. Se ve bien bonito. Y cualquier falta, cuando uno va terminando los laterales, no se ve. Se va cortando con esta sierra. Usted le da los ángulos que sea 45, 45 o los ángulos que tiene en este tipo de terminación. Miren. Tiene que ser cosa más para ahí y su ángulo. Ese 45. Pero vean cómo queda después metiendo la moldura. Se puede ser difícil, pero no imposible. Difícil, pero no imposible. La moldura viene de diferente diseño. Miren. Madera, se va cortando según la necesidad. Ya te saben, si les gustó este contenido de este piso, recuerden suscribirse, apoyar y darnos like. Hasta el próximo video.